Hola, hola, Olloniego. Un día más. Hoy es lunes 23 marzo de 2020. Son las 10 de la mañana. Buenos días. Bon día. Bonjour. Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Bueno, menudo nivel. No voy a decir más, si no van a llamarme Babayu. Y claro, la culpa no es mía, sino que se la echen al traductor de Google en Internet a ver quién y manda poner estas cosas a nuestro alcance. Calla, oh. No me digas, ¿y es bobo? Bueno. Hoy parece ser que está encapotado, como vemos, para todos lados. Para el padrón gris encapotado, hoy creo que no vamos a ver el sol. Para Llandeyena, tampoco. Allí tenemos a Les Ovelles de César. Y para Sardín, tampoco. Hoy no va a haber sol. Buenos días, hermana, querida Minerva. Buenos días, Gelita. Hoy mi recuerdo va para mi familia, que no tienen estos medios de comunicación a su alcance. Buenos días. Clementina Esteban Álvarez. Buenos días, Gelinos Esteban Álvarez. Buenos días, Maribel Esteban Álvarez y Cirilo Fernández Rodríguez. Y claro, también para los que sí tienen medios y nos comunicamos a diario. Buenos días, Minerva Esteban Álvarez. Buenos días, bienvenida Esteban Álvarez y César Manuel Muñiz Suárez. Y buenos días al resto de mi numerosa y gran familia. También quiero mandarle los buenos días en especial a tantos cuantos tenemos por el mundo como emigrantes, pues sé que lo viven como nosotros, pero de una manera muy especial, por encontrarse lejos de su patria y querida Asturias. Y lo digo por propia experiencia de cuando fui emigrante de joven, que solamente con escuchar el Asturias patria querida, o bien oír el sonido de la gaita, la piel de gallina se me ponía y las lágrimas se me escapaban con un nudo en la garganta. Que solo superabas si arrancabas y cantabas a pleno pulmón para desahogarte. Para ellos y para todos nosotros que nos encontramos aquí, una cancionina va por todos.
aquella niña. Nunca le olvido. El tiempo pasa siempre tan deprisa, que la joven creció y al fin decidió buscar a su vida. Aquella que un día para Asturias marchó y vino a España porque quería más que a su tierra, más que a su vida. Y vino a sentir las tardes de Orval y una siente de Asturias, la brisa del mar, los meses de abril, la flor de Montano, sabiendo que nunca iba a regresar. Y vino a sentir las tardes de Orval y una siente de Asturias, la brisa del mar, los meses de abril. Bueno, de momento vamos a finalizar la conexión. Hasta más ver. Oye, Niego.